O sea, es muy interesante lo que cuentan los cables y que cuento en el libro del empresario Mario Montoto, que algunos de ustedes recordarán que era secretario privado de Firmenich en la organización Montoneros y que, como muchos de las personas que en algún momento están enfrentadas al gobierno de Estados Unidos, por alguna razón terminan siendo estrechos colaboradores. Y Montoto claramente aparece en el cable como el principal, si no el principal, uno de los principales seguramente contratistas y asesores en temas de seguridad. Y además es el nexo el que le presenta a la embajada a Scioli, que organiza un almuerzo de 4 horas con Scioli, con el embajador que se queda muy contento de que Scioli en ese momento era candidato a gobernador, no lo habían elegido todavía, tenía una agenda muy grande y se quedó muchísimas horas y todo lo que quiso en la casa de Montoto hablando con el embajador y sus asesores. Una cosa que es interesante de Montoto es que Scioli y el vocero de Scioli negó públicamente de que Montoto asesorara a Scioli. Lo hizo a partir de una presentación del CELS sobre un problema de seguridad, donde el CELS nunca dijo Montoto asesora a Scioli, y sin embargo salió el jefe de gabinete de Scioli a decir: nosotros negamos terminantemente que Montoto asesore a Scioli. Y sin embargo, en el libro cuento cómo Montoto les armó un acuerdo con Brasil, con Río de Janeiro, de seguridad, cómo es una de las personas que el nexo entre Scioli y la embajada. Y algunas otras cuestiones donde él mismo se presenta como asesor de Scioli, lo cual es bastante llamativo.